y más de 90 homicidios se han presentado en el departamento de Arauca en los que va corrido del año. Secretaría de Gobierno Departamental tratará este tema en el Consejo Departamental de Derechos Humanos. Las autoridades del departamento de Arauca investigan los homicidios que se han presentado en esta región del país. En los últimos días han sido asesinadas 3 mujeres, donde les dejan algunos mensajes en el lugar que fueron asesinadas. Lo que nos han dicho es que se está llevando a cabo las investigaciones del caso, porque ha sido en sitios donde ha sido bastante complicado la recolección de pruebas, y pues la verdad los organismos encargados del tema están llevando a cabo todas las indagatorias y tratando de conocer los móviles de los hechos y los autores. La Secretaría de Gobierno Departamental aseguró que se tratará este tema en el Consejo Departamental de Derechos Humanos. Sí, eso lo hemos venido trabajando ya pues con defensores de derechos humanos, lo hemos tocado, es un tema que está para analizar por parte del nuevo Consejo Departamental de Derechos Humanos, y se ha llevado a cabo esas alertas a nivel nacional, porque más de 90 en este momento, personas asesinadas, donde hay un alto número de personas extranjeras, mujeres, que es lo que pues realmente nos preocupa, porque la verdad muchos de estos casos no se sabe quiénes son los autores de estos asesinatos. Según el funcionario, son muy pocos los homicidios que se han podido esclarecer en esta región del país. Son muy pocos los casos que se han logrado esclarecer. Un 10% de esos casos se han logrado esclarecer, pero por parte de la Fiscalía, es información que tiene la Fiscalía, pero la verdad es que frente a un número de 90 personas que va a la fecha, pues la verdad es un dato muy bajo, y muchos de estas situaciones tienen que ver con el hecho de que en algunos casos las personas asesinadas están en parajes donde prácticamente es difícil el acceso para las autoridades de manera oportuna. En algunos casos ha tenido que las funerarias desplazarse a recoger los cadáveres, y obviamente al llevar a cabo esta práctica pues las pruebas no son válidas para cualquier investigación. El gobierno departamental ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación fortalecer la policía judicial. Esa es una de las peticiones que se ha hecho a las autoridades, a la Fiscalía especialmente, para fortalecer lo que tiene que ver con la policía judicial, porque prácticamente tenemos policía judicial en Arauca, en Saravena, y los demás municipios no cuentan con estas autoridades, o por lo menos cuentan con un bajo número de funcionarios que difícilmente pueden desplazarse a algunos sitios. Además, se requiere en un momento dado del acompañamiento de otras autoridades para que puedan llevar a cabo ese desplazamiento. Se ha coordinado en algunos casos con el ejército, y esto ha facilitado que puedan llevar a cabo los levantamientos o la recolección de pruebas. Pero en la mayoría de los casos es difícil que el ejército haga el acompañamiento, por eso casi siempre es difícil que se desplacen los funcionarios del CTI. De otro lado, el jefe de la cartera política del departamento de Arauca se refirió sobre los atentados terroristas contra las patrullas de la Policía Nacional. Pues la verdad es que es un actuar de los grupos al margen de la ley. Prácticamente el lanzamiento de artefactos explosivos, la ubicación de otros artefactos explosivos, el atentado contra los miembros de la fuerza pública, es una situación, una forma de terrorismo que utilizan los grupos al margen de la ley, y que difícilmente se puede controlar, porque se ha visto que dos personas o una persona se lleva a cabo esta situación y huye fácilmente. Aquí en el municipio de Arauca pues tenemos la dificultad que el río Arauca le facilita el paso al otro país, y generalmente estos atentados que se han dado en orillas del río, en el CAI y en algunos sectores aledaños a la orilla del río, pues ha hecho que se dificulte llegar a realizar algunas capturas, porque fácilmente pasan al otro lado del río. El gobierno departamental de Arauca le preocupa que en lo que va del corrido del año han asesinado 90 personas en este departamento.